doctor Mourinho y a todos ustedes. Expresar también nuestro dolor por lo que ha sucedido en la ciudad de Rosario hoy antes de comenzar, porque bueno, involucra a ciudadanos argentinos que han tenido un accidente allí. Bueno, expresar nuestro dolor en ese sentido. Esta convocatoria tiene que ver con, en primer lugar, repudiar un hecho administrativo que hizo la Secretaría de Comercio Interior, en la cual suspendió la matrícula de la Asociación Unión de Consumidores de Argentina por haber publicado en distintos medios de comunicación, en el público conocimiento, un aviso donde se cuestionaba el cepo publicitario y la falta, a través de ese cepo, la falta de información a los consumidores. Diputados de distintos bloques hemos presentado un pedido de informe que es el inicio y la exigencia de una respuesta por parte del Poder Ejecutivo a esta arbitraria decisión de la Secretaría de Comercio Interior. Y como decía, diputados de distintos bloques hemos presentado este pedido de informe. Pedido de informe que intentará que se nos dé una explicación desde la lógica y el sentido común, cosa que en la resolución entendemos no ha existido. Pedido de informe que a su vez es una denuncia sobre el abuso de poder de la Secretaría de Comercio Interior, en este caso en representación del Poder Ejecutivo. Moreno, una vez más, pone en práctica el autoritarismo y convierte a la Secretaría de Comercio Interior en un organismo de persecución a quienes no piensan como él. Como en otras oportunidades, en la fundamentación del proyecto lo dice claramente, como en otras oportunidades me ha tocado personalmente no haber podido acceder a una reunión donde nos fue impedido, junto a otros diputados, acceder a una reunión donde se estaba conformando este comité de ética. Desde allí, desde hace mucho tiempo, reiteradas veces venimos asistiendo a este tipo de autoritarismos que pone en práctica el Secretario de Comercio Interior. En todos los casos hemos repudiado esta acción. Cuando, por ejemplo, se suspendió la matrícula de la Asociación de Consumidores que representaba a Polino, cuando se pidió que dé una reunión de una forma no muy delicada a una asociación, se le pidió, una representante de una asociación se le pidió que se retirara por mantener un diálogo o por no mantener un diálogo. Bueno, en definitiva podemos hacer un sinnúmero de actitudes que representan estas actitudes por parte de la Secretaría de Comercio. Esto es una continuidad de los hechos que atentan fundamentalmente contra la libertad de expresión y pensamiento en Argentina. Perjudican la economía, como ya lo se ha conocido este cepo publicitario, y en definitiva también terminar con la suspensión de una asociación, en este caso. Y también, ¿por qué no decirlo desde el punto de vista de la inquisitoria que se le hace a la asociación, desde el punto de vista de la pregunta que se le hace con los plazos perentorios que se le impone para que pueda responder? En definitiva, esto es un hecho, como dije, de abuso, un hecho más de abuso de poder por parte del secretario. Queríamos dar a conocer entonces la opinión de los distintos diputados respecto a este tema, el repudio de los distintos diputados, y decir que vamos a acompañar a la Asociación de Consumidores de Argentina en todos los actos judiciales que quiera llevar adelante. Nos vamos a acompañar porque me parece que a esto hay que ponerle definitivamente un límite, y este límite seguramente tendrá que ver con una acción judicial posterior.